buenos días. Después de un año, tres meses, les doy la más cordial bienvenida y me da mucho gusto de que estemos con salud y todos estamos aquí. Entonces, le paso mucho de la voz a la regidora Becky. Buenos días, empezamos con el registro de asistencia y declaración de quórum. María Elena Alta Gutiérrez. Presente. Miriam Guadalupe González González. Justifico. Gustavo de Jesús Navarro González. Norma del Carmen Orozco González. Presente. Bertelén Espinosa Martínez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Justifico. Me informo, presidente, que estamos 4 de 7, por lo tanto tenemos quórum. Pasamos al punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud por parte de la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativo, para que se analice la posible pensión por viudez de la ciudadana Esther Martín Martín, viuda del ciudadano Dionisio Marás Resendiz, con carácter de pensionado con esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 55 y 56 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco. Punto número 4, solicitud por parte de la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativo, para que se analice otorgar la pensión por orfandad a la menor de edad Reina Isabel Núñez López, hija del ciudadano José Núñez Becerra, con carácter de pensionado y que falleció el pasado 10 de abril de 2021, lo anterior de conformidad a lo establecido en los artículos 41, fracción 3, 97 y 98, primer párrafo de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Punto número 5, solicitud por parte de la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativo, para que se analice el pago de horas extras a servidores públicos de las dependencias de desarrollo urbano y obras públicas, educación y policía vial. Se anexa el presente oficio de petición de pago. Punto número 6, puntos varios. Punto número 7, clausura. Si están a favor de la orden del día, a favor de manifestar. Entonces, pasamos al punto número 3, solicitud por parte de la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativo, para que se analice la posible pensión por viudez de la ciudadana Esther Martín Martín. Está en este caso, él fallece el 1 de junio de 2021. Pues la ley dice que al fallecer, estando pensionado, corresponde al inmediato a la viuda, el 50% de lo que venía percibiendo. Estamos hablando aquí de cantidades mensuales. Y en este caso, él venía recibiendo un salario mensual de 9.708 pesos, quedando el equivalente del 50%, una cantidad de 4.854, mismos que se entregaron de manera quincenal, vía nómina. Y se anexan, pues, el acta de función, acta de matrimonio, el acta de nacimiento de ambos, las cifras correspondientes para validar la identidad, así como la SUR y un comprobante de domicilio. Y en este caso, pues, incluso material del pago de los servicios funerarios. Pues este es, por ley, correspondiente, nada más a la tercera plana. Entonces lo vas a pagar a la quincena de los 4.854 habitantes. Los 12 días. Perfecto. Lo correspondiente, sí, la demanda viene por poquito. ¿Por qué van a ser? Está en la siguiente. Pues entonces lo mandaron aquí a hacer ahí. Entonces, si están a favor del punto número 3, que nos puso la oficial mayor, por favor, de la otra suma. Entonces, pasamos al punto número 4. Solicitud por parte de la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativo, para que se analice otorgar la pensión por orfandad a la menor de la edad Reina Isabel Núñez López, hija del ciudadano José Núñez Becerra. Adelante. En este caso les cuento, este señor José Núñez Becerra, con la finalidad de darles un antecedente, esa solicitud que se está haciendo por parte, el señor tiene dos familias, la familia con quien está casado, pero con quien no vive desde hace 22 años, y la familia con quien sí vive, no está casado, pero sí tiene dos hijas. Una mayor de edad, que no está estudiando, tiene 21 años, y una menor de edad, que está estudiando, y pues por ende se solicita pensión por orfandad. La pensión por orfandad la está solicitando la concubina, en este caso,
La esposa legal no se ha presentado y por ende, pues, es que el antecedente del oficio va muy diferente. Es la primera intención por lo cual que recibimos y analizamos igual la ley del Instituto de Pensiones. El señor trabajó con nosotros desde el 2001. A la fecha de su pensión, él tenía 16 años de antigüedad. Después de pensionarse en el 2017, él fallece en el 2021. Al fallecer, la señora Teresa López Sánchez, que tiene una hija con el ahora finado, ella me presenta un acta de nacimiento misma que efectivamente viene firmada reconociéndola como su hija. Y entonces analizamos el expediente y efectivamente, conforme a ley, le corresponde la pensión por la falta. Pero hay dos situaciones que hay que dejar bien sentadas. La prestación económica al fallecer y estando pensionado equivale al 50% igual del importe de la pensión que venía llevando el señor actualmente para Reina Isabel Núñez López. Pero hay otro párrafo de que al día de hoy solamente se ha presentado la solicitud de la madre de la menor, pero no se ha presentado, hacer la aclaración, que a las oficinas nuestras no se ha presentado la esposa legal, que es a quien también le podría corresponder una pensión. Ya revisamos la ley y la ley obviamente dice que esto es a petición de parte, la está solicitando al día de hoy la mamá de la menor, pero hay un acotamiento que debe de quedar asentado en el acuerdo. Casi me parece que los beneficiarios, el artículo 99 y 102 de la ley del Instituto de Pensiones dice que a día de hoy, al solicitar a la señora Teresa la pensión por orfandad, se le otorgará el 50% a ella, a la hija menor. Pero en caso de aparecer otros beneficiarios con derecho a la pensión, que es el caso de la esposa, oficialmente yo no tengo ninguna solicitud, sí tengo conocimiento de que están vivas y que están casados a la fecha, pero no ha solicitado la pensión. Entonces, en caso de que una vez que ustedes aprueben el 50% para Reina y Isabel Núñez López, que es la menor, y llegara una solicitud por parte de la madre, se va a volver a meter a comisión para que de ese 50 se cobre a partir de nuevo 25 y 25. Al momento sería el 50% porque solo lo está solicitando ella, y en caso de presentarse la esposa legal, tendríamos que volver a subir a comisión para también acordar los porcentajes con una solicitud que también corresponde. Entonces, si no aparece la solicitud, se le da el 50% a la menor, y si aparece la esposa, vuelve a subir el 25 y 25. Alex, una pregunta. ¿Ellos no tienen el formato de a quién le correspondería su pensión? Los pensionados, no. Nosotros, cuando nosotros ingresamos en esta administración, implementamos un formato. Pero los pensionados como tal, al tener una pensión en este caso, la pensión como tal es conforme a la ley, a la esposa y a los hijos menores. Donde se puede poner así en el seguro de vida. Ese sí lo tiene, sí. Pero como ellos no tienen seguro de vida, entonces no me llenan algún formato como tal. Ellos lo único que tienen una vez pensionados son sus aguinaldos, pago de pensión y seguro de gastos funerarios. Creo que este tipo de casos son graves y a lo mejor por eso no se la ve, pero sería bueno implementar de que de una vez ellos también digan a quién va a ser. Pues legalmente le corresponde a la esposa y a los hijos menores que estén estudiando, se supone que es en un porcentaje proporcional a la cantidad de hijos que lo soliciten. Y si lo hacemos al revés, o sea, se le da el 25 y así quedamos en esta hora. Porque si le empiezas a dar y después de un tiempo viene y lo reclama, como le hace, no se le da retroactivo. No. A partir de cuando lo reclama. Así es. Si ella no lo ha reclamado y el señor pues la falleció desde abril. Okay. A ver, porque de qué cantidad estamos hablando, ¿verdad? Son 100. De hecho es nada, ¿eh? A ella le van a quedar como. Y son 128 pesos lo que recibe de salario diario pensionado. Y si eso, obviamente, es el 50%, estamos hablando de
detallosos. Y si lo pides de dos, sí, no, sí, no, sí, no, sí. Por eso la vida mejor ni. Sí. Y aquí tenía los problemas. Son 1920 meses. Sí. Por eso, divide en dos. Divide en dos. 1600. Divide en dos. Divide en dos. No, 1920 entre dos. Por eso, 1900 y algo. Pero se lo van a dar la quincena. Se sabrían 750 pesos quincenales. Por eso. Sí, el señor, a ver, el señor percibe 128 días. Sí. Ok. Entre dos, ¿verdad? Porque la mitad. 30 y ya te da. Les va a tocar 200 pesos a cada quien, a la quincena, pues ya mejor que se lo dejen a uno. Si yo aparezco a preguntar quién va a ser el fiscalizar el buen uso de su cuerpo, pues no, ya no. Sí, de hecho así lo menciona el artículo. Pero la casa de... No, no, pero para que la mamá se lo diga a la niña, y a lo que yo me refiero. Ah. Pero por lo tanto, si sepa que rompido de frijoles. Pero por lo menos. Sí, en casa de aparecer otros beneficiarios con derecho a la pensión, solamente se le da acceso. Sí, solo las cosas. ¿De qué menores de edad no creo que haya? Si tenías 22, la edad se da. Todas las cosas. Ok, entonces, si están a favor de aprobar el punto número 4, ya con lo expuesto por la oficina mayor, a favor de la ok. Y así, perdón, así como traemos este tema, tenemos en el tema de pensiones una carta que quizá no se va a ver reflejada en esta administración, pero viene una carta de alrededor de 88 personas, que son personas que ya tienen más de 65. Muchas personas, incluso hay una persona que no tiene la de tiempo para pensionarse, pero que tiene 81 años. Y entonces esos son análisis que hay que tocar, pero que se viene, vamos, toda una generación de carga financiera. A futuro. Hay un estudio actual en el área de fiscalía mayor y pues eso es también para analizarlo a futuro. Ese tipo de pensiones que, más bien las edades de la gente, y ya no son edades para estar laborando, pero que no tienen el tiempo para pensionarse. Entonces ahí sí se tiene una necesidad. ¿A futuro cuánto tiempo? Estamos hablando del estudio actual que trata de 10 años aproximadamente. Y son una carga, va a ser una carga presupuestal, porque son gente que no, es en el parque aguas, en el que cuando nos miramos a pensiones, entonces tienen dos generaciones, una que es la gente que no entró a pensiones y que la tiene que absorber el municipio, ley. Y dos, la gente que sí entró a pensiones, pero que quedó fraccionada, de una parte por pensiones y otra parte por el municipio. Y viene una generación también como de alrededor de 15 o 20 personas, que tiene ya los 30 de servicio, que no tiene la edad, pero que no tiene la autorización de pensiones, pero que no tiene la antigüedad. Entonces son varias aristas en el sentido de pensiones en cuanto a carga financiera. Sí se viene un análisis que hay que poner la atención. Y absorber en el municipio todos esos sí, porque cada vez uno puede ser con o con la edad, como dice Ale, o con los años de exactamente, pero las pensiones de Estado. Sí, nosotros nos tocaron solamente tres casos. No hemos recibido todavía las semanas en función de lo que se debería hacer, pero a poner en cuenta, pues es una carga financiera que hay que tener. Ok, entonces pasamos al punto número 5, solicitud por parte de la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativo para que se analice el pago de obras extras a servidores públicos de las dependencias de desarrollo urbano y obras públicas, educación y policial. Se anexa el presente oficio de petición de pago. Ok, pues es un paquete de horas extras. Regularmente las horas extras que tengo solicitadas por DEFAO son las de aseo público, que sabemos que por la falta de camiones, sábado y domingo se trabajan como extras. No, es precisamente cuando aseo público es el que tiene más horas extras y que ya tenemos el conocimiento, y por eso es que aseo público no lo subimos constantemente, okay. Está justificado eso.
Estas estoy subiendo esto que son las extras que fueron necesarias, es cierto, fueron muy necesarias de no haberlo trabajado, pues sí, si nos hubiera hecho un descontrol, por ejemplo, el caso de la solicitud del licenciado Alejandro Solano, cuando fueron las dos finales de fútbol, que se desbordó Tepa en el centro y en las calles aledañas, y entonces los elementos de tránsito pues se duplicaron en turno. Entonces, sí, tengo uno precisamente que es del 24 de mayo, el trabajo extra fue el 22, uno que fue el 12 de mayo, lo están solicitando el 14, los dos son de tránsito, y un tercero que es del 27 de abril, que es el que habla la señora, y es por el recorrido del señor Lázaro. ¿Por qué se meten a la comisión? Pues porque regularmente no generan horas extras en esas áreas. Y al momento de estarlos presentando, pues obviamente a mí, en las horas extras, de por sí, ahora con la parte de COVID, se me elevaron las extras porque tuve un personal alto, alta cantidad de personas resguardadas en casa y que tuve que prever para atender los servicios de la contratación de supernumerarios. Ya se reincorporaron hace meses y medio y ya no se tienen, pero se tuvieron, pues obviamente estos pagos y las horas extras y demás pues se incrementaron durante la pandemia, fuera de lo que se estimó en función de lo que se había gastado en el año 2020 para 2021, pues sí se me desfasó aquí el dinero. Los aspirantes a policías son policías supernumerarios, no tienen todavía el... Por eso, y a los policías no dicen nada, es puro aspirante. O sea, al checar esto es puro aspirante, aquí dice que a los policías no los puso a trabajar más. A los supernumerarios no, pero ya se dice que policía y están trabajando. Lo que pasa es que les creo que en la parte de tránsito tienen a día de hoy pocos policías comprados. La mayoría son de nuevo ingreso. Y los que están como policías y demás, bueno, siguieron con las rondas y con los adecuados, la programación que tenían. A ver, nada más tengo una duda, ¿de cuánto es la plantilla laboral de tránsito? Más o menos. Porque los subía todos, son 58. ¿A poco todos multiplicados por dos? Traigo dicho, igual no sé si. Son 58 los que yo conté. Esta lista, esta y esta. Yo fui a comprar unos boletos, pero como no me llegan, no sé el número de
fui recogiendo informes como la una y ya estaba la calle cerrada, ya había mucha vigilancia y demás. Con el personal, eso lo puedes hacer con el personal de planta. No, ¿y quién? Con el personal de planta, ¿cómo lo vas a tener? ¿Así la guardia? ¿Y quién hace acá? No me quiere entender. Ah, o sea, normalmente tienes policías de trabajo, sí, que pueden irse, sí, o sea, sin que fuera el desborde que se necesita todo ese personal. Que desde las 12 del día, con la misma personal que tienes, nada más cerrar, no estaban ahí parados. No, sí había. ¿Cuántos? Lo que te estoy hablando es del horario. Pues ahorita que es igual. Exactamente. ¿Cuánta gente trabaja al día? ¿Cuánto es el horario? ¿Cuántos están horarios? Es que son muchísimos. Yo hablo del horario. Y el número de personal no puedo decir. Realmente no, ¿de qué más cosas? Dos, de cuatro, no puedo pasar más. No, ¿verdad que no? Yo creo que aquí está donde hay todas. No, yo hablo del horario, del número de personal, no puedo decirlo porque sería... Sí, 61 y 62 elementos tienen aquí, lo que pasa es que yo la nómina la veo, pero ¿no puedes subir? Para aprender. Esa por la que sí, la daría media hora en llegar. No, sí, de hecho, por ejemplo, en este son 128, en el de Tampico Madero, contra Tepa, con 228 horas, se me solicitan, son 8 horas por elemento. En todos 28 horas. Son 7:30, ¿no? En el último nada más 7:30 cuando está el despliegue de la misión. Así es. Ajá. 6 segundos. De resto sí son 8. Y acá está metiendo de las 12 a las 20, son 8 horas también. Y son igual 128. Está metiendo nada más 8 y 7 horas y media. 128 horas. ¿Y cuánto le pagaré la hora extra? ¿Cuánto van a pagar? Es el salario diario distinto entre las 8 horas del día y es ese porcentaje por las horas y al ser más o menos, por ejemplo, de 8 horas. Sí, pero estamos celebrando una vez aproximadamente entre 31 más o menos. Por las 8 horas, sí, es que son lo que ganan en el salario de año, más o menos, son alrededor de 357 pesos. Okay. Eso se divide entre 8 horas, sí, en la jornada. Son 44 pesos. ¿Por 8? Por 8, son alrededor de 352 pesos. Lo que se le paga a cada uno de elementos. Por 16, estamos hablando como de 5,700 pesos. No, yo sería mucho personal. Lo que pasa es que solamente tienen 61 elementos y regularmente se dividen en rondas. No tienen tampoco muchos elementos. ¿Y por qué no tienen la media? Es una gana, ¿eh? Ahorita estamos hablando de policía, 24 mil pesos. Más o menos. ¿Por policía? No. La verdad es que 200 pesos que te hagan un buen servicio, lo que pasa es que no todos estaban haciendo buen servicio, es lo que te duele. Pues ya estaba uno en el celular y la gente haciendo tapón ahí, eso es lo triste. Hay unos que son muy atentos, sí, y respeto. Yo quisiera que debiera ser lo que tienes de la relación, sí, es cierto. Y otros estaban en el celular. No, no es tanto, mira, cada quien tiene que tener cierto, debemos hablar de lo que vimos, de lo que sí, vimos. La parte que a mí me tocó fue la parte buena. Hablo, yo cuando fui por mis boletas a la calle, estaba toda la calle, la calle sitiada y demás. Cuando estábamos dentro del partido, había alrededor un metro para evitar los que se brincaran. Había, bueno, a la entrada y demás. No voy a decir que había los que a la no sé. Y eso ya no se mete a... ¿Es lo que no se les paga a los que hacen el evento? Sí. ¿Los que hacen el evento? Sí. Pero, mi amigo, ¿por qué? Por las cosas, no tengo mucha gente. Sí, pero eso no significa que hagan una cosa.
merece mucha oportunidad. Son
Nada más que ya se han mandado los oficios, ya no se cambiaron, hacer la
aclaración de que no son 144, son 100, son 19 horas de la mañana. Pero desde cada oficio que me anexan hace una descripción de la comprobación y cada una de las actividades que realizaron en los oficios. Les puse las carátulas, pero igual, porque son de esta cantidad de hojas. Y dije, bueno, si los quieren revisar, pues aquí están los oficios, se los puedo pasar sin problema. ¿Por qué los subo a comisión? Por la cantidad de horas. Yo no tengo un histórico de 207 horas a un solo servidor público. Se supone que una vez que cotejamos, a mí me da que debió haber trabajado aproximadamente 25 días extras y que, a como están las bitácoras, si ustedes analizan, ahorita se los paso, les explico, son tres oficios. Un oficio habla de que estuvo trabajando incluso sábados y domingos hasta 16 horas. Desconozco realmente, porque pues yo no hago permanencia sábados y domingos, he hecho, pero en el caso de Protección Civil, pues en áreas que trabajan sábados y domingos, he hecho en servicios médicos a mis médicos que trabajan con el turno nocturno, o sea, con un médico porque no lo encontré. Y a mí sí me gustaría, pues, subiendo a la mesa aquí es si realmente ella hizo su trabajo y realmente trabajó todo ese tiempo, mi obligación es observar más allá de los cobros. Si a mí me está solicitando 207 horas extras, pues aquí la importancia es analizar qué está pasando en la dependencia. Y al momento de que yo tengo una auditoría, porque se supone que esto está basado en auditorías, tengo la necesidad de trabajar tanto tiempo y una sola persona. Entonces yo no tengo problema con que se le pague, ni siquiera estoy dudando, pero la comunidad de trabajar con una auditoría es algo, o sea, yo lo pongo en ese plan, en el plan de gobierno. Este es algo que las horas extras de Adriana. Entonces, hay muchas cosas que quieren preguntarte. Entonces, no sé. Si yo veo tantas cosas así, tú puedes estar en buen papel. Entonces, yo creo que. Porque una auditoría, eso cuenta con los ANFES. No. Lo que me acabo de ver es que se utiliza mucho las bitácoras. ¿En cuánto tiempo estamos hablando de 25 días? ¿No? O sea, 25 días. ¿Estamos hablando de trabajo o no? Sí, también. Se supone. A ver, pues Arturo iba a venir a explicar todo esto. Hablando. Exacto, no iba a Guadalajara. ¿Y iba a Guadalajara? Sí, iba a Guadalajara. Ayer dijo que tenía más dinero. A ver, deja ponerte en altavoz y tú explicas otro modo el por qué están en esta zona. A ver, adelante, Marcha. Sí, buenos días. Porque no se ligaba de uno a otro nada más. No, 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 no,
¿Es otro formato, me imagino? Sí, otro formato, es otra realidad, es otra cargar, es otra digitalizado. Sí, prácticamente es otra plataforma donde se tiene que actualizar. Y lo hicieron. Lo hicieron. Yo sí entiendo, o sea, lo que tenía que captar. Volver a hacer todo. Pero se puede escanear nada más, se escaneó todo y se subió a la plataforma. Desde el 2015 se escaneó y se subió a la plataforma y lo que estaban haciendo son los escáneres. No, es que el sistema no es el sistema. También es el sistema de viaje, el sistema de transparencia, que se puede utilizar todo. Ajá. Y duró, la persona duró un mes trabajando horas dobles. Bueno, entonces es por eso la cantidad de horas extras. Sí, Pancho. Y ustedes lo pueden ver en la auditoría. Claro que sí. En 2019, no tenemos una solución. Ahorita acabamos de terminar con el Estado Unido de 25 millones. Y también está en la solicitud todavía en 10. Ah, qué bueno, que salí y me da boca. ¿No te acuerdas que en esta administración hubo un problema de ese? ¿De que no se cobraron ese porcentaje? A ver si lo pagamos. Que el doctor diga que me felicitaron, de verdad, por la pena en especial, para que así como están pidiendo ellos sus horas, las auditores felicitaron. Sí. Y dijeron felicidades, señora, por Adriana. Bueno, pusieron una de flores que. Pues, ¿cómo la empleaba? Igual que Francisco, pero gracias a la auditoría hace un día. No, pues que te quedaron la auditoría. Sí. Bueno, muy bien, Francisco, muchas gracias, ¿eh? Que estés bien. Mira, ya con la explicación de los clientes. No, es que si te quedas a la boca, estás en diferente a los que hacer la gente. Y te hace tacho, son mismos. Trabajo el 30 de abril, que son, que no se laboran. Trabajo sábado, o sea, que es, no, sábado. No, es que no son los sábados, son varios sábados, pero es que a la hora que dice 16 horas, tienes que checar. ¿Cómo voy a entrar el 29 de abril y trabajo 16 horas y esto? Ya no sé las días, claro. De hecho, de 345 que solicitaban quedaron en 207. Okay. Por el error que trae el oficio y por 9, 10, 11 horas que no de negociación. Pero a mí desde el inicio, Pancho, sí, me habló de 200. Lo que sí se le sugirió a él, y se le sugirió en función del beneficio de la dirección, es que, exacto, tenemos al interior. Se reajustaron porque también sigue con el teléfono. A ver, está bien, qué padre que sea como una empleada, y lo estás concentrando la información a una sola persona. Entonces, delégale por favor a las otras dos, y por escrito ya se le entregó a la parte de transparencia, se le designó a una persona, y se acuerdan que en el presupuesto 2021 se autorizó una persona que era específica para servir. Sí, entonces, yo espero que ya no se presenten esas horas extras. Porque sí, mi obligación era subir a la mesa para que observaran que se subió demasiado y porque obviamente la de Hacienda van a decirme qué pasó con el presupuesto y estas son las condiciones en las que... ¿Cuánto dinero es? En este caso, acuérdense que son 207 horas extras, pero las horas extras se pagan dobles y eso ya es estimado de interés. Estas son las horas extras. Todas las horas extras se pagan dobles y los festivos triples. Y en el caso de ella tienen dos festivos. Nada más. Más. Obviamente estas 207 por 2 serían 400. Son alrededor de como de 3 meses de sueldo de ella. A ver, vamos a pagar eso. Lo esto por transparencia, o sea, esto es ojo para una auditoría total. Es para auditoría y poderlos
Porque pero pues, no todos se van, volvemos a lo mismo. Pero se van a estar capacitadas a las veces. Se está perdiendo, explicando en eso, habíamos quedado desde el principio de la administración, que no le íbamos a dejar el conocimiento solo a Norma, porque entonces Norma es un intermediario. Y eso es lo que queríamos. Se supone que ya se garantizó con los oficios, donde por ejemplo ahora Julieta, que es una de las trabajadoras de ahí, ella se encarga totalmente de la parte de transparencia y se está actualizando mes por mes. No pueden tener un retraso, porque un retraso les implica una sanción. Ahí viene esa parte. Y la otra que se trabajó es que la parte de lo legal, tampoco Adriana ya no. Ellos entre Adriana también con ella y ahí. Suelta lo que no te corresponda. No te voy a pagar más esto por el trabajo que alguien más se le paga por hacer. Claro. Estas son auditorías. Dije, pero si tú me llegas con unas horas extra de que tú trabajaste en transparencia y a mí nunca se me recordó, dije, eso no te lo pago, no hay fundamento. Esto por la cantidad de horas extra rebasa, siento que rebasa lo que yo puedo autorizar y que cuando yo veo que hay un impacto a la dependencia o alguna diferencia que hay que dar a una comisión para precisamente que a futuro no me digan a mí por qué pagaste, no, no lo subo, lo aclaro, si ustedes las actualizan. Pero eso está bien sustentado, o sea. Aquí está, está en la solicitud. Sí, porque se hizo el trabajo. No puedes trasladar la diferencia de muchísimas a una persona. Esto es motivo de auditoría. Y tendríamos un grave problema. Y si llega auditoría, ya llegó, ya está sustentado. Ya está sustentado, porque el trabajo se hizo, voy de acuerdo. También tiene razón en que no se tiene que dejar todo el conocimiento de una persona, porque se hace indispensable desde el. Sí, es un problema. Y eso ya se vio con el director. Bueno, ya se vio. Pero si ahora me están diciendo, o sea, el gobierno que nos está pidiendo esto, si se hizo la auditoría, o sea, que se tenía que hacer el cambio de plataforma y todo eso, con muchísimo trabajo, o sea, está bien sustentado. Al menos en esto, sí. Voy de acuerdo con lo que dices, no debe de ser una sola persona, mínimo de la universidad. Y si hacen invitaciones, y si las otras personas te firman y te dicen, no tengo el conocimiento o no tengo el tiempo para ejecutarlo, con eso tú se sustenta. El problema aquí es que se lo están dejando todo. Son tres meses de sacarlo más. Sí, sí, ella es la responsable de esa área, ¿no? Y ella es la que lo hace. Sí, de hecho, ¿se acuerdan que le aumentamos el sueldo? Sí, sí, bueno, por lo mismo, por el trabajo. Entonces, por eso, porque yo le dije a la ingeniera Abril, que me queda claro que resolvió. También una parte de que la señora tiene un perfil que ha logrado por la experiencia de los años en la misma dependencia. Pero la obligación de nosotros como administración es precisamente evitar que se centre la información en una sola persona. Y además, lo que sí, pues evidentemente la auditoría nos llegó con cero recomendaciones y eso pues es aplaudible en el área de obra pública. Pero también le dije al ingeniero que es su obligación centrarse en los procesos administrativos para que cuando tú armas tus obras, las tengas escaneadas, respaldadas, para que en el momento en el que requieras cambiar, ya no retrocedas, sino que simple y sencillamente compartes esa información. Sí, 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 sí. Entonces, quedamos en que a día de hoy están trabajando en evidenciar expedientes en electrónico para que se queden así y minimizar. De hecho, sí se van reduciendo: 144, 48, 19. Este trabajo retrasado que no se había pagado. Yo lo retuve en el mes de mayo porque me dijeron, este va a llegar otro, otro y otro. Y tengo un cuarto, donde dice que tiene otra auditoría y que va a estar trabajando. Pero en este yo le dije, le mandé un oficio contestando este, donde le estoy diciendo, necesito que me digas qué días trabajó, qué hora, a qué hora y qué hizo. Dime qué hizo, porque si me vuelves a decir que escañolas es más o menos, pues ya le pagué, lo siento mucho, pero eso no voy a pagar un trabajo que no se hizo de hecho a cuatro. En este ya tiene una sanción por escrito. Ya está atendido, está observado, ya se hicieron designaciones por escrito, pero pues el subir a la mesa es justamente eso, para que tengan conocimiento de la información y que sepan que se están pagando, que se hizo el trabajo, pero que se corrigió algo que, pues, para que no se sigan generando esa cantidad de base, que no tengo un histórico de esa cantidad. Entonces, a mí no te pega que lo autoricen. Pues claro que sí me pega, por supuesto. Oye, pues, pero hoy una observación. Pero una observación no, porque
están justificadas, por eso están los oficios y está la información. Lo que yo veo más grande, lo que tú dices, sí te afecta en el presupuesto. Claro, el presupuesto me afecta en cuánto le vas a pagar. Aproximadamente ella trae un salario de 440 y estamos hablando de 407, si no se va a 450 como si son triples. Suponga que son, si nos vamos a un salario de 440 entre 8, son 75 por 414, estamos hablando como de 22.000 pesos. Tanto me lo vas a y por eso lo sí, por eso lo subí. Está justificado, sí, pero desfasa mi parámetro. O sea, ya cuando es lo que uno pues ya las trabajó. En esa parte que ya están trabajadas. Aquí el asunto era ese, poner un análisis y poner acciones para que no se repita. Para que no vuelva a pasar. Esas ya están. Pero sí. Y el ver por qué no se hace en las horas normales. Claro, ese ya está sonado mal. Y de hecho en este último que me está solicitando, que no lo he reflejado todavía, aquí sí ya le dije al ingeniero, necesito que esta sí me está solicitando, me digas, actividad por actividad, si puedo escanear cuántos documentos escaneó, de qué obra. Y si me tengo que ir a ver expedientes, pues me voy a ir a ver los expedientes. Sí, ese es tu trabajo. Entonces, la verdad es que sí. Así no, y no ves, todo el trabajo, pero también dices, no se vale que todo a una sola persona, que nada más una persona sepa. Eso a lo que va. Una persona extra, porque esto es escanear, subir, trabajar y cualquier otra. ¿Me expliques cómo? Porque es un nuevo sistema que hubiera podido hacer. Aquí hubiera convenido hasta a contratar a una persona extra que hiciera este trabajo. ¿Por qué? Porque te quitabas el problema y ahorita ya la auditoría de ojo, ahí está algo raro. Entonces creo yo que no que la señora haya trabajado. No, yo tampoco, pero hay que observación por parte de auditoría que pueda tener uno porque estoy demostrando los horarios, tengo bitácoras, tengo el oficio donde me dice paso a paso qué fue lo que hizo, me la está validando el director de la dependencia, yo lo valido y le doy horas, la justifico conforme a días, las horas trabajadas, el monto, contra checador, contra bitácora, porque tengo bitácora por bitácora. O sea, justificado está, pero o sea, les digo lo mismo, es el observar y comentarles pues para que sepan que se están autorizando por el monto, porque pues, si no es lógico que se trabaje tanto, que se vea, si tenemos necesidad de trabajar tanto con una auditoría, ¿qué podemos mejorar en nuestro proceso administrativo para hacer para que más pase esto? Y lo mismo hicimos en el aseo público, se mejoró, se hizo un reconteo y se ganaron más horas extras y sin ser así. Así es como vamos corrigiendo cuando notan este tipo de situaciones y que se las he hecho saber. Pero yo creo que ahorita sí, por los medios de la comisión, sugerir, ordenar, no sé cómo podemos hacerlo, que tenga ahí una persona a un lado donde o le ayude, se enseñe para que esto no suceda. Porque se va ya las enfermas o algo, ¿y qué vamos a hacer? Ya sé, cuando cambia el formato, cualquier otra persona sí, puede hacer ese trabajo, porque no quiso que fueran dos. O sea, si había otra persona, tuvieron discusiones, sí, problemas. Sí, de hecho, por eso se utilizaron los oficios y se manejó por escrito. Y de manera oficial, ya se hizo. Pues ya lo podemos hacer, ¿no? Exacto, esto ya se hizo. Entonces, si están ya se tomaron las medidas necesarias de que para que ya no quede nada más para los clientes, una sola persona, y que estén dos o tres, ya se hizo por escrito, entonces, por un modo, ya se hizo y está sustentado. Entonces, están a favor de aprobar a las tres dependencias que nos están solicitando las horas extras. Pues yo a las otras, pero a esta no, porque sí brinca muchísimo. Ah, pues, entonces, yo sí, porque hasta el mismo Tacho habló conmigo diciéndole a mí me consta que trabajó sábados y domingos. Porque yo dije, ¿cómo? A mí me costó. Sí, por eso. No, por eso yo prefiero. No, no, no. ¿Esa? Sí. No, no. Porque además también tenemos que empezar a hacerles un toquecito, porque si no van a seguir. Claro, de hecho, ya le dije que si en este último no me justifica, pues paso a paso me pago. Y si el, y voy a revisar las utilidades, porque, pues sí, hasta ese nivel llego de revisión. Habilidades que me cobran, he llegado a regresar, les digo, espérenme, en el caso público principalmente,
Le digo, a ver, espérenme. ¿Usted trabajó de esta hora a esta hora y luego me cobra de esta hora a esta hora? Ah, no, es que se va el otro día. Ah, ok, entonces se queda cancelada. Está bien el problema. Sí, es que es muy fácil. Entonces, pasamos al punto número 4, que son puntos varios. No sé si alguien trae un punto varios. ¿No? Entonces, pasamos al punto número 7, que es la clausura. Muchísimas gracias. Porque sacamos todos conformes, siendo las 11 horas con 9 minutos clausuradas, la sesión número 37, la sesión de administración y de gobernación. Muchas gracias. Muchas gracias por venir.